Esto es Pizza Inteligente, y en el episodio de hoy, de una hora de duración, les mostraré las batallas de animales más locas y espectaculares captadas por cámaras. Verás peleas entre leones y búfalos, tigres y osos, hipopótamos y cocodrilos, rinocerontes y elefantes. Te contaré cómo los animales luchan individualmente y en manada. También te mostraré algunas peleas locas que te pondrán los pelos de punta. Definitivamente merece la pena verlo. Siéntate, relájate y disfruta del episodio. Búfalos, leones y cocodrilos. Hace un par de años, unos turistas que visitaban el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica fácilmente de los depredadores. Cabra contra león. Una vez más tenemos un video en el que participan leones. Una vez más son muchos. Pero aquí, solo hay una víctima. Esta vez, se trata de una cabra que se metió en un pequeño lago. El herbívoro nadó demasiado cerca de la orilla y uno de los leones decidió darle una lección a la cabra atacándola. El lago estaba entonces rodeado de otros leones que observaban el enfrentamiento. El león se abalanzó sobre el pobre animal y se mostró decidido. Parecía que todo estaba de su lado. El león ya había ganado prácticamente. Pero la cabra no era una presa fácil. Luchó hasta el final. El herbívoro trató de zafarse del molesto gran felino, intentó no caer y trató de salir del agua, en la que era difícil luchar. Al final la cabra tuvo suerte. Despistó al león, que entonces ya estaba bastante cansado. El león reconoció la derrota y nadó hasta la orilla hacia sus congéneres. Probablemente no estaban contentos con la pelea. León y toro. Sí, a veces los leones tienen mala suerte. Puede que no sean los depredadores más perfectos, pero sin duda son algunos de los animales más valientes del mundo. Incluso un león viejo y debilitado no se rinde ni se aleja de una pelea. Esta grabación es una prueba directa de ello. El video comienza con un toro luchando contra un león viejo y enfermo que casi no tiene fuerza. A pesar de que un toro enorme y sano se cierne sobre el león, el depredador no se desanima e intenta defenderse como puede. Además, el león no solo se defiende, sino que también intenta atacar a la bestia. Un par de veces el toro incluso iba a marcharse y el león también podía marcharse para salvarse su pellejo, pero este gran incluso felino no es un cobarde. El león se abalanza sobre el toro una y otra vez. Aunque estos ataques no aportan gran cosa, el depredador no va a matar al toro para alimentarse. El león solo quiere demostrar que aún puede luchar, pero la vejez le pasa factura. Al fin y al cabo, el toro vence al león. El león ha caído y no volverá a levantarse. Como dice el refrán, vivió sin miedo y murió sin miedo. Todo un valiente. Ni retirada, ni rendición. Esa es la ley espartana. El oso y el tigre son algunos de los depredadores más famosos y feroces del planeta. ¿Cuál sería el resultado si se enfrentaran en una batalla? Es difícil decir qué animal ganaría más a menudo en estos enfrentamientos, pero una cosa es segura. Ambos depredadores lucharían hasta el final. Este es uno de esos casos. Esta grabación fue tomada hace varios años en el estado indio de Maharashtra durante un safari. Un tigre local llamado Matsakur decidió cazar a una hembra de oso perezoso y a sus crías. El tigre decidió abalanzarse sobre una de las crías e inmediatamente fue rechazado por su madre. Se produjo una pelea. Al principio, los animales lucharon cerca del claro que hay junto a los árboles, pero luego se trasladaron al propio claro como si fuera a propósito, para que el cámara pudiera filmar la pelea con todo detalle. Como podemos ver, el tigre tiene ventaja. Hace rodar al oso, lo sujeta en las mejores tradiciones de la MMA y los desgasta con asfixia y mordiscos. Parecía que el tigre tenía que pasar un par de minutos más en esta posición, y el oso no se habría levantado, pero el instinto maternal abría un segundo aire en la hembra. Consiguió levantarse y entonces se abalanzó sobre Matsakur y lo ahuyentó. No se resistió, parece que gastó toda su energía en mantener al depredador en el suelo. Gacela y guepardo. Los guepardos son gatos muy peligrosos. Al ser los animales terrestres más rápidos, pueden alcanzar una velocidad de hasta 110 km por hora en solo 3 segundos, lo que significa que es imposible escapar de ellos. Sobre todo es imposible para las inofensivas gacelas que los guepardos adoran cazar. Esta grabación muestra precisamente una cacería de este tipo. Al notar que el guepardo se acercaba, que ya había salido corriendo de la emboscada, la gacela comenzó a huir. Al principio lo consiguió. La gacela no corrió en línea recta, sino a lo largo de una trayectoria curva y giros bruscos para confundir al guepardo, al que ya se había unido su congénere. Al final, el guepardo consiguió alcanzar a la gacela y abalanzarse sobre ella. Comenzó a hincarle el diente a la pobre criatura. Justo entonces llegó el segundo guepardo. Parecía que todo había terminado, pero la gacela no tenía intención de rendirse. Logró resistir a dos depredadores. Primero aturdió al primer guepardo y luego atacó furiosamente al segundo, corneándolo con sus cuernos. Ni siquiera dos carnívoros rápidos contra un herbívoro significan siempre la victoria. La gacela celebra su victoria. Enhorabuena para este amiguito. Caimán y anguila eléctrica.
Los caimanes son una verdadera amenaza en América del Sur y Central. Son uno de los animales más peligrosos del hemisferio occidental, temidos por casi todo el mundo, pero no por la anguila eléctrica. Esta criatura es capaz de producir verdaderas descargas que pueden matar incluso a una criatura de gran tamaño. ¿Qué pasará con el caimán? En esta grabación, el caimán ha atacado a la anguila eléctrica y le hunde los dientes. El caimán hace todo lo posible, apretando las mandíbulas e intentando acabar con su víctima. Pero la anguila eléctrica lucha hasta el final, no se va a rendir. En un momento dado, se recompone y libera una potente descarga eléctrica justo en la boca de su agresor. El caimán queda instantáneamente paralizado. No puede hacer literalmente nada, ni siquiera tiene tiempo de soltar las mandíbulas, así que la anguila se queda ahí. Ambos contrincantes permanecen inmovilizados en la orilla durante aproximadamente un minuto y medio. Al final del video, el caimán empieza a moverse. La anguila no pudo matarlo. No se sabe si el caimán consiguió acabar con su oponente, pero es posible que la anguila también sobreviviera. Para mí, habría sido justo que los dos se separaran. Fue un empate limpio. ¿Sabías que los rinocerontes son uno de los animales más imprevisibles y agresivos a la espera de abalanzarse sobre cualquier cosa o persona? Pero, ¿cómo se mostrará este luchador con cuernos contra rivales tan serios como los leones, los hipopótamos y los búfalos? Permanece atento y lo descubrirás, porque estos y muchos otros interesantes enfrentamientos con el rinoceronte te esperan a continuación. Jabalí. Exteriormente, los rinocerontes parecen ser animales bastante tranquilos, pero a veces muestran arrebatos de rabia. Los rinocerontes pueden volverse especialmente violentos si alguien traspasa su territorio. Este metraje muestra una imagen típica africana, animales comiendo en algún bosque, y la situación es bastante tranquila. Hay varios jabalíes vagando cerca de los rinocerontes. Uno de ellos se acerca cada vez más al gigante. Al principio, el rinoceronte solo miró al jabalí, como para insinuar que no debería acercarse más. Pero cuando el jabalí no captó la indirecta y se acercó a la escena del rinoceronte, el gigante se enfureció, levantó al pobre con su gran cuerno y lo arrojó varios metros. Parecía épico y aterrador. Es una locura. Ni siquiera puedo imaginar lo que había pasado con el pobre jabalí, pero lo principal es que sobrevivió, aunque resultó herido. Probablemente nunca se acercaría a un rinoceronte ahora solo para estar seguro. El lanzamiento del jabalí fue muy espectacular. Se sentía como si el rinoceronte no se hubiera esforzado un poco para levantar a esta bestia en el aire. Contra los leones. A diferencia de los hipopótamos, que están bien en cuerpos de agua, los rinocerontes no son muy aficionados a los ríos. Uno de los rinocerontes ha caído en un pequeño estanque y ahora intenta salir de él. No puede hacerlo. La enorme masa que generalmente juega en sus manos ahora solo lo obstaculiza. Justo en ese momento pasaba cerca una pequeña manada de leones. Por lo general, los leones no atacan a los rinocerontes grandes, prefiriendo atacar a los rinocerontes bebés a veces. Pero esta vez decidieron aprovechar la vulnerabilidad de la bestia con cuernos. Los leones se acercaron al rinoceronte lo más cerca posible y comenzaron su ataque. Cuando de repente, en este mismo momento, el rinoceronte llegó a tierra y se lanzó al ataque mismo. Se enfrentó a los tres leones que lo habían subido a un ring y persiguió a cada uno de ellos. Los leones se dieron cuenta de lo que no podían derribar, y así que después de un tiempo se enfriaron y dejaron al rinoceronte solo. Y aquí tenemos una situación inversa. No los leones vinieron a los rinocerontes, pero el rinoceronte llegó a los leones. Para ser honesto, no soportó muy cortésmente porque los leones no tocaban a nadie y descansaban tranquilamente. ¿Pero hay alguna cortesía en el mundo animal? A una de las leonas de la manada no le gustó el intruso, por lo que sin pensarlo dos veces atacó al rinoceronte, apretando sus patas en la espalda del rinoceronte. Pero el rinoceronte tiene la piel gruesa, incluso las garras de león apenas pueden dañarlo. El rinoceronte no le gustaban los leones inhóspitos y comenzó a atacarlos, persiguiéndolos por toda la sabana. Los reyes de las selvas no podían hacer nada al respecto. Tuvieron que interrumpir abruptamente su descanso y huir para sobrevivir. El gigante hizo un escándalo. Hipopótamo. El hipopótamo es un oponente igual para el rinoceronte. ¿Puede hacer algo contra la bestia cornuda? Vamos a ver. Este metraje fue tomado hace varios años en Sudáfrica. El hipopótamo se acercó a los rinocerontes en medio de la noche y comenzó a molestarlos. Parece que el hipopótamo no quería una confrontación, solo estaba jugando por aburrimiento. Olfateó activamente a los rinocerontes, los tocó con la nariz y abrió la boca de par en par. Al principio, a los rinocerontes no les importaba el invitado, pero pronto comenzó a ponerlos de los nervios. En un momento, uno de los rinocerontes acercó su cuerno largo y afilado a la boca del hipopótamo y lo apuntó hacia el paladar. Después de un tiempo, la paciencia del rinoceronte se agotó y decidió atacar al hipopótamo para ahuyentarlo del territorio. El hipopótamo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos cuando el rinoceronte lo persiguió, empujándolo por detrás con la punta de su cuerno. Pronto, el hipopótamo se escapó y el rinoceronte satisfecho regresó con sus congéneres.
Hipopótamo 2. El hipopótamo se acerca al rinoceronte y a veces el rinoceronte se acerca al hipopótamo. Todo es igual que en el caso de los leones. Esta grabación muestra al rinoceronte atacando al hipopótamo solitario. Durante los primeros segundos de la pelea, el hipopótamo al menos trató de defenderse, abriendo su boca gigante, pero después de un tiempo simplemente se rindió. Al parecer, estaba herido o enfermo, porque su fuerza lo abandonó rápidamente. El hipopótamo simplemente estaba acostado en la hierba mientras el rinoceronte lo estaba atacando con su cuerno. Aunque el cuerno no es muy grande, esos golpes de una bestia de varias toneladas no desaparecen. Al darse cuenta de que los golpes por sí solos no eran suficientes, el rinoceronte decidió tomar medidas más serias y empujó al hipopótamo del lugar que le gustaba. El pobre hipopótamo ni siquiera se defendió. Al final, el rinoceronte perdió interés en el hipopótamo y se alejó. Y el hipopótamo, herido, abandonó la escena de la batalla. Incluso, lo siento por eso. Contra el elefante. Este metraje muestra el encuentro de dos gigantes, un rinoceronte y un elefante. No sabemos por qué no se agradaron, pero terminaron teniendo una pequeña pelea, y fue el elefante quien lo inició. Aparentemente estaba de mal humor ese día. El elefante comenzó a atacar y golpeó al rinoceronte en el costado. Después del primer puñetazo, el rinoceronte tomó represalias y utilizó su afilado cuerno. El elefante tenía mucha más masa que el rinoceronte, lo que le daba ventaja. Seguía empujando al rinoceronte, pero no se iba a rendir. Después de unos segundos más, los dos animales terminaron la pelea. Podemos decir que no hay ganador en esta pelea. Los animales eran casi iguales en términos de poder. Aunque es posible que el rinoceronte haya atravesado al elefante con su cuerno y haya ganado. Pero el elefante también podría haber ganado la pelea, ¿verdad? Rinoceronte versus rinoceronte. A los rinocerontes les gusta luchar no solo con otros animales, sino también con sus congéneres. Los rinocerontes son animales muy agresivos e irascibles, que además son famosos por su tozudez, así que incluso una reunión habitual entre estos dos seres puede provocar una batalla. Este video muestra una madre y su bebé rinoceronte encontrándose con un rinoceronte macho. Se desconoce que no le gustó al macho, pero decidió atacar a la hembra. Los rinocerontes lucharon y levantaron a una nube de polvo a su alrededor. Detrás de ella apenas se puede ver el curso de la batalla. Afortunadamente no pisotearon al cachorro. No se sabe cómo terminó la batalla, pero lo más probable es que los rinocerontes simplemente se separan. Porque, por regla general, las peleas entre dos rinocerontes ni siquiera terminan con lesiones. Y finalmente quiero mostrarte el animal que luchó contra el rinoceronte a la perfección. Sorprendentemente, no era un elefante enorme, un cocodrilo dentudo u otro gigante furioso. El oponente más digno del rinoceronte era... un antílope. Parece que esto es una broma, ya que el antílope es uno de los animales más desafortunados de África y es cazado por todos. Pero resulta que sus cuernos son perfectos para una confrontación igual con un rinoceronte. Este metraje muestra que el antílope comienza a luchar contra el rinoceronte, que es muchas veces más pesado de lo que es. El antílope no es de ninguna manera inferior al gigante. Empuja con confianza al rinoceronte, de modo que el rinoceronte tiene que retirarse. Pronto la pareja se distrae con una camioneta y se separan. ¿Quién sabe cómo habría terminado la pelea si no fuera por la camioneta? En cualquier caso, el antílope salió victorioso incluso de una batalla tan inacabada. Tanto el tigre como el león están considerados como los grandes felinos más fuertes del mundo, pero ¿cómo determinar cuál de ellos es más fuerte teniendo en cuenta que en condiciones naturales estos dos peligrosos depredadores no se cruzan porque viven en lugares diferentes del planeta? Afortunadamente sí se han producido encuentros entre leones y tigres. Echemos un vistazo a ellos. A continuación te mostraré algunos sorprendentes enfrentamientos entre estos animales. Peleas reales. Esta grabación en blanco y negro capta una pelea real entre un león y un tigre. Estaban en un pozo profundo y la gente los observaba desde arriba. El tigre atacó primero al león y se produjo la pelea. El león estaba muy enfadado y empezó a contraatacar. Era una lucha a vida o muerte. Los rivales se revolcaron por el suelo. Ninguno quería ceder y mostrar su debilidad. Cada uno se abalanzó sin piedad sobre su oponente, mordiéndolo y golpeándolo con sus poderosas garras. La desesperación era palpable. Pronto el tigre empezó a perder el conocimiento. Había perdido mucha energía en tan poco tiempo, y aunque el león no cayó al suelo, sufrió más que el tigre, recibiendo múltiples heridas en su cuerpo y cerca del ojo. El rey de la selva comenzó de nuevo su ataque, pero el debilitado tigre pudo responder. El león también estaba agotado y no pudo continuar la lucha al estar herido. El tigre seguía tirado en el suelo deshecho y claramente adolorido. Este caso ocurrió en el circo estatal de Moscú hace varios años. El público consiguió filmar el ataque de un tigre a un león en pleno espectáculo. Un tigre llamado Dieter se abalanzó sobre el joven león David. Lo tiró al suelo y le agarró el cuello con sus colmillos. Esto fue casi trágico. Para separar de algún modo a los depredadores, los famosos entrenadores de animales rusos, los hermanos Sapochnik, les lanzaron pedestales, pero no fue suficiente, tuvieron que disparar al aire.
Esta era la única manera de que los grandes felinos se alejaran el uno del otro. Al parecer, Dieter, que según los adiestradores de animales fue el instigador de las peleas más de una vez, quería mostrar su poder al joven David y decidió hacerlo ante un centenar de asombrados espectadores. En el zoológico de Xixian, en China, un león y un tigre se pelearon. Probablemente el león estaba protegiendo a las hembras de un posible enemigo. Ambos se levantaron sobre sus patas traseras y empezaron a lanzarse grandes golpes. León no se defendió demasiado y se alejó del tigre. Todavía tenía algo que decir, y es evidente, pero aún no se atrevía a hacerlo. El tigre, por su parte, se alejó lenta y despreocupadamente. Pero aquí el rey de la selva se armó de valor y la lucha se reanudó durante unos segundos. Sigue siendo el mismo territorio. Lo más probable es que sean la misma pareja del video anterior. Los depredadores siguen sin encontrar un terreno común. Sin embargo, el tigre, a diferencia del nervioso león, parece más tranquilo. Su compostura es sorprendente. Incluso se tumba en la hierba y empieza a tomar el sol. Y aquí los grandes felinos salen volando del bosque salvaje hacia la carretera. El tigre se encuentra de espaldas y se puede ver cómo se resiste con todas sus fuerzas y aún así se levanta sobre sus patas. El león se da cuenta de que se enfrenta a un oponente igual. En esta grabación, el rey de la selva está descansando tranquilamente cuando aparece junto a él un tigre de tamaño imponente. No va a atacar al león, solo quiere pasar de largo. Pero el león no recuerda una vez más que el tigre se ha equivocado de lugar. Las hembras que yacen de cerca, por cierto, no prestan la más mínima atención al felino rayado. Tal vez será por su contendiente león. Creo que ya te has dado cuenta de que el león es un depredador extremadamente peligroso. Entonces, ¿qué criatura puede hacerle frente? ¿Qué tal los búfalos? A pesar de que estos toros son herbívoros, son muy capaces de luchar contra feroces leones. ¿Cómo son estos enfrentamientos y qué animales los ganan? Sigue con nosotros y lo descubrirás. Búfalo versus león. Aún te preguntas qué animal puede considerarse el más peligroso de África. Según las estadísticas oficiales, los búfalos africanos matan a unos 200 humanos cada año. A pesar de que los búfalos son herbívoros, su agresión sería la envidia de muchos depredadores. Es por eso que no se intenta domesticar a esta especie. Y los guías de los safaris advierten a los turistas que es extremadamente peligroso acercarse a estos toros. Curiosamente, el pariente más cercano de estos agresores, el asiático o búfalo de agua, tiene una disposición muy pacífica y se ha utilizado durante mucho tiempo en la actividad agrícola. Un dato curioso, la batalla entre leones y búfalos rara vez se ve durante el día. Los leones son animales fuertes que cazan en grupos coordinados y persiguen a la presa elegida. Sin embargo, solo pueden correr rápido en distancias cortas y deben permanecer cerca de su presa cuando atacan. Aprovechan los factores que les ayudan a lograrlo, embarcan sigilosamente una manada de angulados hasta que la distancia se reduce a 30 metros o menos. Este metraje muestra que el león ha logrado atrapar y dejar caer al herbívoro debilitado al suelo. Pero tales maniobras rara vez quedan impunes, porque los machos adultos siempre acuden en ayuda de sus congéneres heridos. El líder de la manada levanta un gato grande con tal fuerza que el depredador vuela varios metros hacia arriba. Por lo general, los leones prefieren retirarse después de un ataque de este tipo. Ninguna presa vale la vida de un miembro de la manada. Y en una pelea cerrada, los cuernos de búfalo no solo pueden perforar la piel del depredador, sino que también pueden causar un gran daño a sus órganos. Batalla en Kruger. Sin embargo, no todas las batallas entre animales son tan fugaces que terminan solo en los momentos destacados en YouTube. Algunas batallas de leones y búfalos son tan épicas que se vuelven mundialmente famosas. Por ejemplo, la ahora famosa batalla en Kruger era originalmente solo un video amateur. Durante un safari en la sabana africana, el turista americano David Budzinski decidió captar en cámara a los leones jóvenes que descansaban cerca del pozo de agua. Pero de repente se convirtió en testigo accidental de un enfrentamiento dramático entre búfalos africanos, una manada de leones jóvenes y un cocodrilo. El mismo David pensó que su video era solo un recuerdo y una toma descaradamente amateur. Sin embargo, después de que el video se subió a YouTube en mayo de 2007, se volvió increíblemente popular. El video ha obtenido decenas de millones de visitas, ganó varios premios e incluso obtuvo varios artículos en los principales periódicos. La trama del video se puede llamar clásica para la sabana. Es impresionante, ¿no? Al comienzo del video vemos a una familia de búfalos que se dirigen a un abrevadero. Los herbívoros probablemente no tengan idea de que una manada de leones descansa cerca del agua. Mientras tanto, los gatos vigilantes notan que los búfalos se acercan, se aferran al suelo y toman posiciones en preparación para un ataque. El búfalo, desprevenido, que camina delante de otro búfalo y un ternero, se acerca lentamente a ellos. Vacila un rato, luego da otro paso y de repente, al ver a los leones, se da la vuelta y huye de ellos. Otro búfalo y un ternero siguen su ejemplo.
Los leones atacan y apuntan inmediatamente al ternero joven, que accidentalmente es empujado al agua por uno de los leones. La batalla continúa en el agua. El ternero se da vuelta y patea el agua. Esto llama la atención del cocodrilo, que de repente ataca al león y lo obliga a correr a tierra. Entonces, este cocodrilo, o quizás otro cocodrilo, ataca al ternero y lo tira al agua por la pata trasera. Los leones, mientras tanto, se unen y lo arrastran a la orilla con el cocodrilo. El cocodrilo hace un último esfuerzo y pierde su agarre. Luego, se arrastra hacia el agua. Puede que un león sea el rey de la selva, pero este búfalo parece decidido a convertirse en el rey de la playa. No es una mala perspectiva, ¿no crees? Un león enfurecido intenta acercarse a la bestia con cuernos mientras se pasea por la orilla del río. Decir que al búfalo no le gustó es no decir nada. Es más, incluso parecía decidido a perseguir al león que lo ha molestado tan poco ceremoniosamente. Y aquí el búfalo decidió literalmente hacer algo de bullying. Al parecer no le gustó mucho la leona que descansaba tranquilamente cerca. Obviamente no tenía intención de atacar, pero el búfalo quería demostrar su fuerza y quizá mostrar sus cuernos. Atrapó a la pobre leona con ellos. Se la echó encima y salió corriendo. Como un auténtico caballero. Bueno, eso pasa en la naturaleza, pero el gran felino debía estar herido. En esta grabación se puede ver cómo un búfalo solitario decidió atacar a casi toda la manada de leones. Sí, bueno, son muchos, pero está solo. ¿No es eso una garantía de éxito? Y uno de los leones parecía tener más hambre que todos y decidió no perder el tiempo. Pero mira, el búfalo ya no está tan solo. Una manada viene a su rescate. Pero aquí están los problemas otra vez. La pandilla de búfalos solo ha creado la ilusión de una multitud y su agotado compañero se ha quedado tumbado rodeado de grandes y muy hambrientos felinos. Es increíble. Al parecer, en este caso, el instinto de conservación seguía prevaleciendo. Y a pesar de los débiles intentos de los búfalos por iniciar la matanza, no consiguieron arrancar a su congénere de las garras. Hemos visto las batallas entre búfalos y leones, pero ¿qué pasa con otros animales? ¿Cómo se comportará el búfalo cuando se enfrenta a un rinoceronte, un hipopótamo y un cocodrilo? A continuación, te mostraré estos locos e interesantes enfrentamientos captados por las cámaras. Búfalo contra rinoceronte. Los rinocerontes son animales terrestres increíblemente grandes, pasan instantáneamente de la calma a la furia y pueden ser extremadamente obstinados y bastante imprevisibles. La masa de un rinoceronte macho puede alcanzar las 5 toneladas y su longitud corporal puede superar los 4 metros. El cuerno delantero de este monstruo puede alcanzar hasta 1,5 metros de longitud, lo que representa una herramienta muy formidable. Me pregunto, ¿qué pasa con estos dos? ¿Vas a apostar por el ganador? El rinoceronte, como puedes ver, es más grande que su oponente. Por cierto, su cuerno es más afilado y más grande. Y tras un largo intercambio de miradas, ataca primero. Pero el toro es terco y confiado. El rinoceronte arrastra al búfalo durante varios metros y comienza a girar. Se ve que el rinoceronte va más en serio y no se va a detener, a pesar de que otros toros ya se han acercado a la escena. Parece que esto ha encendido aún más al rinoceronte. Este furioso animal derriba a uno de los búfalos y sigue aplastando. Al final, la manada huye de él. Búfalo contra hipopótamo. Los depredadores cazan a los hipopótamos de diferentes maneras. Los hipopótamos jóvenes son cazados ocasionalmente por cocodrilos, leones y hienas manchadas. Los hipopótamos adultos, en cambio, rara vez son cazados por otros animales debido a su enorme tamaño y su temperamento violento. Los búfalos africanos también son conocidos por ser uno de los animales más peligrosos de África. ¿Qué ocurre cuando estos dos gigantes se enfrentan? Por ejemplo, este hipopótamo no quiere que otros animales interfieran en su disfrute de un día soleado en la playa, especialmente cuando se encuentran con una manada de búfalos muy cerca. Con la boca bien abierta, empieza a correr de un lado a otro como si quisiera obligar a todos los búfalos a abandonar el lugar. Parece una última advertencia. Uno a uno, los búfalos comienzan a dispersarse, pero el poderoso hipopótamo ya le ha cogido el gusto y continúa su acción hasta que la playa queda completamente desierta. Alejarse de este codicioso hipopótamo en este caso era la mejor solución. Aquí el hipopótamo también abre la boca de par en par como para informar al búfalo de su inminente ataque. ¡Vamos, búfalo, vete de una manera agradable! Sin embargo, el búfalo permanece imperturbable. El enorme monstruo sigue atacando al búfalo. Bien, estabas advertido. El hipopótamo arrastra al obstinado toro al agua intentando aplastarlo. El búfalo se da cuenta de que esto no es una broma y finalmente huye. Búfalo contra cocodrilo. El cocodrilo es muy rápido en el agua y no hace falta mencionar sus afilados dientes. Estos reptiles atacan a los animales que viven directamente en el agua, cerca de ella,
o a los que simplemente acuden al abrevadero. ¿Crees que un cocodrilo no atacará a un búfalo porque es objetivamente varias veces más pequeño que su oponente? Además, ¿qué valen solo los cuernos? Bueno, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, aquí tenemos un momento muy tenso. Una manada de búfalos está bebiendo tranquilamente en un estanque y no parece sentirse amenazada en absoluto. Pero el idilio está a punto de romperse por un cocodrilo, que ha decidido que uno de los toros podría ser su desayuno perfecto, o incluso la cena. El reptil consigue agarrar al búfalo por el cuello, pero fíjate en lo fuerte que es este animal. Consigue arrastrar al cocodrilo hasta tierra firme. El cocodrilo, al darse cuenta de que el oponente con cuernos no era tan sencillo como parecía en un en principio, corre inmediatamente de vuelta al agua y muy probablemente empieza a pensar en otra opción para la cena. Por cierto, los búfalos tienen un excelente oído y un fino olfato, pero su vista es más bien mediocre. Quizá el oído y el olfato salvaron a este toro. Búfalo contra búfalo. Los visitantes del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica pudieron captar con una cámara una tensa batalla de búfalos por el territorio. 5 búfalos rodearon a un anciano congénere. 5 contra 1 no es justo. Uno de ellos enganchó sus cuernos a un oponente, intentando así expulsarlo del territorio. La víctima logró escapar, pero uno de sus atacantes fue tras ella de inmediato. Separados de los demás, los dos adversarios se enzarzaron en un combate igualado. El resultado de la batalla sigue siendo desconocido. Y en estas imágenes, los dos búfalos africanos parecen estar averiguando qué cuernos son más duros. Un tercer búfalo también parece estar de acuerdo en participar en este concurso, pero no es aceptado. El búfalo ganador engancha la pata con sus cuernos y levanta al búfalo derrotando mientras se escapa. ¿Te gustaría ver al búfalo en persona? Házmelo saber en los comentarios. A continuación, en este episodio, te mostraré las colisiones de manadas de animales más increíbles e interesantes que vale la pena ver. Tigres versus cocodrilos. Muchos tigres están constantemente bajo la presión del calor abrasador, lo que los hace permanecer en las cercanías de grandes ríos, donde suelen ir a beber. Allí se encuentran con sus enemigos potenciales, los cocodrilos. Por ejemplo, los tigres de Bengala pueden encontrar al menos 3 especies de cocodrilos, 2 de las cuales pueden participar en interacciones agresivas con ellos. Se han registrado peleas con tigres de Bengala y varios cocodrilos, principalmente en India y Bangladesh. Otras subespecies de tigre, como los tigres malayos e indochinos, también pueden encontrar otras especies de cocodrilos, como el falso gavial o el cocodrilo siamés. Pero casi no se sabe nada sobre sus interacciones. En el bosque de manglares, los cocodrilos tienen una ventaja porque el agua es su elemento nativo. Obligados a nadar a través de los obstáculos de agua, los tigres de Bengala a veces pueden ser atacados por cocodrilos de agua salada. Además, los grandes felinos a menudo se ven obligados a ceder su presa a reptiles agresivos y persistentes. En caso de que 2 depredadores decidan luchar por el acceso al agua, el resultado de lucha no será fácil de predecir. La destreza es la ventaja de los tigres. Es posible que tengan tiempo para cortar un cocodrilo con garras en los primeros minutos o incluso segundos de la pelea. Pero si no lo hacen, será difícil evitar la mordida de retorno del cocodrilo. Y esta mordedura puede convertirse en una captura de cualquier momento. Es mucho más fácil para el reptil arrastrar un tigre bajo el agua, donde estará indefenso. Es muchísimo más fácil, chicos. Solo piénsenlo. Es su elemento. El agua, ¿no? Leones versus hienas. En la naturaleza, los leones tienen muy pocos enemigos naturales. Aquellos animales que se atreven a luchar contra el rey de la jungla no suelen depender de la fuerza física o la velocidad, sino de la estrategia y el trabajo en equipo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las hienas? De hecho, las hienas son algunos de los depredadores más subestimados de la sabana. Se les considera carroñeros, pero son capaces de cazar solos. Una manada de hienas tiene todos los ingredientes para ser los reyes de la caza, pero son simplemente vagos. Después de todo, es mucho más fácil llevarse o robar la presa. ¿Es fácil quitarle las presas a un león? Por lo general, no. Porque la manada de leones vigila a sus congéneres. 2 o 3 miembros pueden luchar contra una manada completa de hienas. Pero no en este caso. En este metraje, los eventos se desarrollan rápido y claramente en contra de la leona. Estaba completamente sola, y la manada de hienas era muy consciente de esto. ¿Cuántos de ustedes han intentado ver la presa en el suelo? No parece estar aquí. La leona debe haber molestado a esta manada para que se atreva a atacar a la leona sin un beneficio material para ellos. Sin embargo, cuando la situación se volvió más difícil para la leona, su orgullo acudió al rescate, habiendo escuchado el ruido de la pelea. Las hienas no tenían ninguna posibilidad, necesitaban escapar. Increíble. Cocodrilos versus hipopótamos. Volvamos a los reptiles dentudos. Los cocodrilos son algunos de los depredadores más peligrosos del planeta. Esto lo demuestra sus poderosos mordiscos y su habilidad insuperable en caza de emboscadas.
Incluso los animales más grandes y fuertes prefieren no meterse con los cocodrilos, y solo los hipopótamos no tienen otra opción. Muy a menudo los hipopótamos y los cocodrilos tienen que compartir el mismo territorio. Por supuesto, con tanta proximidad, los conflictos son inevitables. Puede desencadenar una guerra en su territorio. Sin embargo, la gran cantidad de hipopótamos bien puede cazar a los miembros débiles, viejos o, por el contrario, demasiado jóvenes del grupo. La presa es tentadora. El hipopótamo es uno de los animales más grandes de la Tierra, que puede pesar hasta 3 toneladas. Si sale victorioso, el cocodrilo puede alimentarse durante mucho tiempo. ¿Pero vale la pena el juego? Un tipo de batallas. Elefantes versus leones. Pocos depredadores se atreverían a oponerse abiertamente a los elefantes. El tamaño de estos gigantes habla por sí solo. Una manada de elefantes adultos puede considerarse una comunidad casi invulnerable. Sin embargo, todavía hay manadas de leones. La mayoría de las veces, estos enfrentamientos tienen una razón. Por ejemplo, límites territoriales superpuestos. A veces, los depredadores se atreven a atacar a los elefantes bebés. Son mucho más vulnerables, especialmente si se desvían de la manada. Este video que sorpresa a un elefante hembra y a su cachorro. La madre lucha desesperadamente, pero no puede ahuyentar a todos los elefantes. Tarde para luchar. La manada se apresura al ataque, pero ya no se puede ahuyentar al bebé elefante. Es una lástima, pero así es como lo hace la naturaleza. La naturaleza puede ser algo bastante horrible y cruel. Monos contra leones. No en vano, a muchos zoólogos les gusta repetir el comportamiento de los monos salvajes, se parece al de los humanos en muchos aspectos. Estos animales no son ajenos a la compasión. Son extremadamente inteligentes y son capaces de comunicarse y pasar fragmentos complejos de información entre sí. Los científicos creen que todos los sonidos de las llamadas de primates tienen un significado. A pesar de que la mayoría de las especies de monos tienen extremidades poderosas y garras afiladas, prefieren huir del campo de batalla en lugar de luchar. Tal es el caso esta vez. Como muchos conflictos en la sabana africana, este se desarrolla cerca de un abrevadero, un lugar donde tradicionalmente todos los habitantes de la zona se reúnen para descansar y saciar su sed. Una manada de monos y una manada de leones no parecen darse cuenta, pero de repente una de las leonas sale disparada. Se desconoce que sirvió como disparador de su modo cazador, pero el pequeño fugitivo está en serios problemas. Los congéneres de la pobre criatura que observan la escena, de donde los árboles señalan inmediatamente a los demás en peligro. Los otros gatos de la manada también se activan. Ya huelen a su presa. Sin embargo, a los monos se les advierte claramente que la pelea será desigual. En lugar de retirarse a la orilla, se precipitan al agua, al único elemento en el que los leones se sienten inseguros. La tropa logra escapar, pero el bebé que huyó de la leona al principio no pudo ser ayudado. Hablando de locas batallas de animales, no se puede ignorar a unos depredadores tan gráciles, ágiles y fuertes como los leopardos. La mayoría de ellos viven en África, pero también se pueden encontrar en Oriente Medio y Asia. Pero independientemente del lugar en el que viven otros animales, a continuación te mostraré algunos espectaculares y locos ataques de leopardo que te pondrán los pelos de punta. Leopardo y toro. Esta grabación muestra a un leopardo tendiendo una emboscada a su presa más débil. Todos los cornudos se apresuran a defender a su congénere más joven. Esta es una situación similar, afortunadamente el padre consigue repeler al bebé. Leopardo y pitón. En la reserva de caza Masai Mara de Kenia, también sobre ella. Leopardo y mono. De todos los grandes felinos, los leopardos son los que mejor trepan a los árboles. Hay un pequeño mono sentado en un árbol. El leopardo, que no quiere perder la oportunidad, sube al árbol con facilidad. No solo eso, sino que salta fácilmente al segundo árbol. Presta atención. Un salto increíble y el mono ya no puede escapar. Y aquí el cazador casi se convirtió en una víctima. Los babuinos son famosos por mostrar agresividad al ver a los grandes felinos, aunque no tengan intención de atacar. Es un intento comprensible de defender su territorio. Los leopardos intentan salir a cazar de noche. Al fin y al cabo, los monos tienen muy mala vista. En la oscuridad, los leopardos ven 6 veces mejor que los babuinos. Sin embargo, este gato dio un pequeño paso en falso y subió al árbol hasta las posibles víctimas incluso antes de que anocheciera. El mono empezó a atacarlo con fuertes gritos en cuanto estuvo en la rama. El gato manchado trató en vano de sujetarse, pero sus intentos fueron infructuosos. El final para el leopardo fue un duro rechazo del babuino, cayendo del árbol y huyendo. Impresionante.
leopardo y aves. Aquí los turistas pudieron captar el salto relámpago del depredador. El leopardo vio un pájaro en la copa del árbol y lo atrapó inmediatamente. Sí, los leopardos cazan una gran variedad de aves. Parecería que los pájaros pueden batir sus alas y evitar las mandíbulas del leopardo, pero las imágenes anteriores y siguientes demuestran lo contrario. Aquí, por ejemplo, un gran felino vio a un ave de presa en el árbol e inmediatamente trató de atacar. El primer intento fue muy infructuoso, pero el leopardo no levantó las manos, quiero decir las patas, y en el segundo intento logró su objetivo. Leopardo y antílope. Hay un impala pastando bajo un árbol. A primera vista no hay nada inusual, pero hay una cosa. Hay un leopardo escondido en el árbol. Todavía no se puede ver debido a las frondosas ramas. Y ahora vemos el salto del felino. El impala no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Ahora está a merced del depredador. La tragedia de la situación se ve aumentada por los babuinos, que empiezan a saltar como si quisieran interferir. Aquí hay una situación similar. ¡Qué elegante salto del leopardo! La presa ya está en sus dientes. Y aquí viene el ataque loco a los impalas justo en el suelo. El depredador se acercó lo más posible a los inofensivos animales, corrió y llevó a cabo su plan. Por cierto, la velocidad máxima que puede alcanzar un leopardo varía en torno a los 50 km por hora. Está bien, pero todo es relativo. Este resultado es muy modesto en comparación con el animal terrestre más rápido del planeta, el guepardo, que puede alcanzar una velocidad de 110 km por hora e incluso más. Mira, la criatura manchada está al acecho de un árbol. Obviamente está tramando algo y está vigilando a algún animal. Todavía no podemos verlo debido a la alta vegetación. Y ahora vemos un salto confiado hacia abajo. El objetivo del depredador, como podemos ver ahora, era el Steinbuck, un pequeño antílope de solo medio metro de altura. Un poco más tarde, los testigos filmaron cómo el leopardo con el antílope capturado en la boca saltó sobre un pequeño arroyo y se subió a otro árbol, donde empezó a prepararse para la cena. Uno ya se habrá preguntado, ¿por qué un leopardo arrastraría a su presa hasta un árbol? ¿No sería más fácil comerla en el suelo? Todo es sencillo. Si deja su presa en el suelo, los leones y las hienas pueden recogerla. Un leopardo puede ahuyentar a un solo animal. Pero ¿y si viene un grupo entero? En este caso será el propio leopardo el que se ha ahuyentado. Pero como el gato moteado es un hábil trepador de árboles, puede arrastrar fácilmente una presa pesada hasta un árbol. Una vez se registró un caso récord. Un leopardo arrastró el cadáver de una jirafa joven de 125 kilogramos hasta un árbol de 5 metros de altura. ¿Y cuánto pesan entonces los leopardos? Las hembras pesan unos 50 kilogramos y los machos unos 70 kilogramos o más. Así que descubrimos que en un árbol nadie puede impedir que un leopardo disfrute de su comida. ¿O puede uno interponerse en su camino? Veamos, chicos. La sabana africana. Es hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una leona buscando algo. Hay una segunda en el árbol. Espera, ¿qué está pasando? Parece que la reina de la selva quería arrebatarle descaradamente su presa al leopardo. Efectivamente, el depredador moteado atrapó la presa y la arrastró hasta el árbol, como de costumbre. Pero la presa fresca fue olida por otros felinos, uno de los cuales consiguió subir el árbol. Por supuesto, pronto se produjo una grave pelea en el árbol. Todo iría bien, bueno, al menos para un depredador. Si no fuera por la gravedad. La rama no pudo resistir a la enorme leona y se rompió bajo los dos amantes de la carne fresca, que rápidamente volaron hacia abajo junto con su presa. El leopardo huyó inmediatamente de la escena. Tal vez estaba lleno. Leopardo y gacela. La disposición de las manchas en la piel es única para cada leopardo. La función principal del pelaje manchado de los leopardos es camuflar a los depredadores durante la caza. He aquí un vívido ejemplo. Una hembra de leopardo se arrastra cautelosamente por la hierba, sorprendentemente a poca altura del suelo. Finalmente se acerca a las gacelas que pastan cerca. Llega el momento del ataque. El mamífero con pezuñas ni siquiera tuvo tiempo de recobrar el sentido. Derrotó al viejo leopardo. Leopardo y puerco espín. El leopardo también puede elegir como presa animales tan interesantes como los puerco espines. Al parecer, los depredadores no se asustan por las largas y afiladas agujas de estos roedores. Aquí el leopardo está apuntando a las patas traseras del puerco espín. Muchas de sus agujas estaban dispersas, pero ni siquiera eso detuvo al felino. Así, el leopardo consiguió su presa ese día. Una vez más, la acción tiene lugar en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. La acción tiene lugar justo en la carretera, donde la gente estaba observando todo. Los testigos presenciales destacaron que esta batalla entre el leopardo y el puerco espín duró aproximadamente una hora y media. A pesar de que las patas del depredador están ensangrentadas, sigue atacando obstinadamente al espinoso animal. Y este, a su vez, solo se burla de su enemigo. Al final, el leopardo sigue concediendo la derrota. Fue tenso. Leopardo y perro.
Este caso tuvo lugar en la India. Es un gran ejemplo de cómo responder a los delincuentes. Las imágenes muestran a un perro tumbado tranquilamente en la carretera cuando un leopardo salta sobre él de improviso. No está claro por qué el perro estaba allí descansando, pero no se asustó, sino que reaccionó al instante. Se puso firme sobre sus cuatro patas y empezó a ladrar furiosamente al infractor. El leopardo no entendió lo que pasaba y se alejaba a toda prisa del agresivo Chucho, delante de sus narices. ¿Qué animal será el siguiente en este episodio? Tiene un cuello muy largo, come plantas y está cubierto de manchas. Creo que has adivinado que es una jirafa. ¿Cómo luchan estos gigantes y con qué criaturas se pelean? ¿Cómo son estas peleas? ¡Vamos a descubrirlo! A continuación te mostraré algunos locos ataques de jirafas captados por cámaras. Unos turistas que se encontraban en el Parque Nacional Kruger, en la República de Sudáfrica, consiguieron filmar un incidente inusual para ellos, pero bastante normal para ese entorno. El video comienza en el momento en el que daba nada del gigante. Jirafa y león. Los leones son probablemente los únicos enemigos serios de las jirafas adultas. La jirafa está tumbada de pie o torpemente agachada, bebiendo agua o mordisqueando hierba. Por cierto, las jirafas huesos. Por lo tanto, los atacantes a las jirafas suponen un riesgo importante para los depredadores, que deben evaluar sobriamente sus capacidades y su fuerza si no quieren ser pisoteados. Esta grabación capta una imagen impactante. Debemos agradecer a los turistas que consiguieron filmar esto en una de las reservas naturales de Sudáfrica. ¿Una jirafa adulta y cinco leones sobrevivirá a la criatura moteada en una luchada tan desigual? Soy ileso. Por cierto, no es especialmente sorprendente. La piel de la jirafa es tan gruesa que los Maasai fabricaban con ella escudos capaces de protegerla de los ataques de diversos depredadores. Este video muestra a un león pasando por delante de dos jirafas. Se puede ver cómo el depredador las rodea deliberadamente para situarse detrás de ellas. Intenta acercarse sigilosamente a los herbívoros para atacarlos. Pero la jirafa madre también es consciente de que el animal no es inofensivo. Se da la vuelta y mira directamente al león. No duda mucho y se lanza al ataque. El depredador agarra a la hembra por la pata, pero esta consigue devolver la patada al rey de la selva. La hembra y su cría intentan entonces huir, pero el león atrapa a la jirafa bebé casi inmediatamente. Por desgracia, estas jirafas tuvieron mala suerte. La madre perdió a su cría y esta se convirtió en víctima del gran felino. Pero esto no siempre ocurre. Las jirafas tienen muy buena vista, oído y olfato, lo que les permite detectar el peligro con antelación. Por supuesto, su gran estatura también contribuye a su buena visibilidad. Las jirafas pueden ver a sus altos parientes hasta un kilómetro de distancia. Mira qué pequeña parece la leona en comparación con la jirafa. Y no se nota que los leones no son animales grandes. El gran felino alcanza a la jirafa y falla en el codiciado salto. La leona cae de espaldas y acaba bajo las pezuñas de la jirafa. Cabe mencionar que las jirafas pueden correr hasta 60 km por hora y mantener una velocidad de 50 km a una distancia de varios kilómetros. Sin embargo, el animal terrestre más alto solo puede moverse activamente sobre una superficie dura. Las jirafas eluden los terrenos pantanosos y los ríos. Aquí un grupo de leones se turnan para atacar a la jirafa. Intentan derribarla clavando sus afilados dientes en las patas del animal manchado. Pero todo esto parece inútil. Está claro que los esfuerzos de los leones son en vano. La jirafa se las arregla fácilmente para despistar a los molestos felinos, aunque no intenta dar en el blanco exacto con sus patas. El gran gato se ha metido en el territorio equivocado. Como mínimo, no tenía por qué estar aquí solo. Si hubiera decidido atacar, lo más probable es que ya estuviera en el suelo. Gravemente herido, por supuesto. Fíjate en los cautelosas que son las jirafas. Por cierto, ¿cómo viven estos animales tan altos? Son animales sociales. Las imágenes anteriores solo las muestran pegadas. Las jirafas viven en torres sueltas y abiertas en las que el número de individuos puede variar de 10 a 20. Los individuos pueden unirse o abandonar la torre a completa voluntad. Jirafa hiena. Una vez más, el famoso Parque Nacional Kruger de Sudáfrica. Los turistas fueron testigos de un intento de ataque de las hienas a una jirafa bebé. El pobre bebé tenía una pata rota. A causa de la lesión, la cría cayó detrás de su madre y un clan de hienas empezó a acercarse a ella. Para ella es un animal débil y herido es como una fiesta. Es una presa muy fácil. Una de las hienas se acercó mucho, pero no se atrevió a atacar porque la madre del cachorro estaba cerca. Cuando la madre se alejó, los depredadores hicieron otro intento. Dos hienas saltaron de los arbustos. El cachorro se asustó mucho y corrió a tres patas. La hembra se dio cuenta de lo que ocurría y corrió a su encuentro. Llegó muy oportunamente y ahuyentó a los depredadores. Las hienas, al verlo, se retiraron de mala gana y se instalaron en las sombras cercanas. Curiosamente, las jirafas lo hacen casi todo de pie.
De todos los mamíferos, las jirafas son probablemente las que menos necesitan dormir. Solo entre 10 minutos y 2 horas al día. 2 horas por noche para dormir bien. Ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Se ponen de pie para descansar, pero también pueden dormir tumbadas. Para ello, las jirafas giran sus largos cuellos y colocan sobre sus caderas. Pero lo hacen cuando están seguras de que no hay ningún peligro cerca. Y si quieren dormir y no pueden tumbarse, se ponen de pie. Tienen unos músculos del cuello tan potentes que pueden mantener la cabeza erguida mientras duermen. Cuando beben agua, abren las patas delanteras lo suficiente para poder agacharse. Curiosamente, pueden no beber durante varias semanas porque las jirafas satisfacen su necesidad de agua principalmente con la comida. Si una jirafa bebe, puede tomar hasta 35 a 40 litros de agua a la vez. Las jirafas no solo tienen cuellos largos y patas poderosas. Por ejemplo, la lengua de una jirafa adulta puede medir medio metro. Es musculosa, dura y totalmente áspera. La naturaleza la hizo para que las jirafas no les doliera agarrar y arrancar las hojas de la espinosa acacia. Esto, por cierto, es un manjar favorito de los gigantes herbívoros. Jirafa y jirafa. ¡Volvamos a las peleas! ¿Has visto alguna vez a dos jirafas pelearse? Aunque son animales muy pacíficos, a veces se pelean. Aquí, dos jirafas enfadadas están balanceando sus largos cuellos en un intento de golpearse mutuamente. El cuello es el arma más poderosa. El objetivo de la pelea es derribar al rival. Durante la pelea, los rivales también utilizan sus cuernos. Aquí está, una de las jirafas se balancea, pero no golpea a su oponente. Esquiva hábilmente. Al intentar no ser golpeada por su rival, la jirafa no puede mantenerse en pie y cae. Hay muchos animales en el mundo que no temen casi nada. La mayoría de ellos son los principales depredadores y los animales más grandes del planeta. Pero aún así, el animal más intrépido de la Tierra se considera un pequeño tejón de la miel. ¿Por qué es así? ¿Cuál es su fuerza y peculiaridad? ¿Y cómo se comporta en la batalla? En la parte final de este episodio, te contaré y mostraré por qué los tejones de la miel son los animales más intrépidos del mundo. Leones. Hace unos años se filmó un episodio insólito en algún lugar de África. Había 6 leones en la sabana, 2 leonas y 4 cachorros en crecimiento. Estaban tranquilos cuando de repente 2 tejones de la miel pasaron cerca. Estos tenían ganas de pelear con los cachorros de león y se dirigieron hacia ellos. Las hembras adultas conocían de primera mano la intrepidez de los tejones de la miel, así que los ignoraron, prefiriendo no meterse con esas locas criaturas. Pero los cachorros de león eran inexpertos, así que decidieron abalanzarse sobre los tejones de la miel. Empezaron a morder y golpear a uno de ellos, sin darse cuenta de que estaban cometiendo un error. Al tejón de la miel no le importó. Parecía no sentir los puñetazos. Además, empezó a atacar a los leones por sí mismo. Las leonas acudieron al rescate, agarraron al tejón de la miel y empezaron a hacerle rodar por el suelo, pero al animal no le importó. Se liberó y se siguió luchando contra ellos. En un momento dado, la leona volvió a agarrar a la valiente criatura, pero esta le mordió dolorosamente en el hocico. Después, todos los grandes felinos se retiraron y los tejones de la miel siguieron en su camino. ¿En qué otro lugar se podría encontrar una bestia así capaz de patear sin ayuda a 6 leones? Pitón. Hace un par de años, unos turistas que realizaban un safari en el Parque Nacional de Chobe, en Botsuana, filmaron una interesante escena en la que una pitón atacaba un tejón de la miel, pero acababa siendo su víctima. La enorme pitón intentó estrangular al tejón de la miel, pero un chacal que pasaba por allí se lo impidió. Mientras la pitón ahuyentaba al chacal, aflojó su agarre, lo que fue aprovechado inmediatamente por el tejón de la miel que quería vengarse de su agresor. El tejón de la miel se liberó de las garras de la serpiente y los papeles se invirtieron. En lugar de huir y dejar a su presa en manos de los chacales, el tejón de la miel empezó a perseguirlos y en algún momento los animales empezaron a tirar de la pitón como si fuera una cuerda. El segundo chacal mordió al tejón de la miel, pero el intrépido depredador no le hizo caso y acabó ganando. Para sorpresa de los turistas, el tejón de la miel mostró a los chacales sus afilados dientes y su naturaleza agresiva y luchó con éxito contra ellos, llevando a su presa hasta un refugio detrás de un arbusto. Increíble. Vale, todo es comprensible con la pitón. ¿Pero qué pasa con las serpientes venenosas? Ya te conté que los tejones de la miel son inmunes al veneno de las serpientes, pero ¿cómo se producen exactamente las batallas entre estos animales? Echemos un vistazo. La rival del tejón de la miel es la víbora hocicuda. Esta especie de serpiente no es tan famosa como la famosa mamba negra o la cobra real, pero la víbora de hojaldre es igual de peligrosa. Es más, la víbora bufadora mata a más personas en África que cualquier otra serpiente de este continente. Una sola dosis de veneno de víbora bufadora es suficiente para matar a varios adultos. ¿Qué hay del tejón de la miel?
Esta grabación tomada por el equipo de investigación por la noche muestra el enfrentamiento entre la víbora y estos intrépidos animales. Es un misterio para ellos. Cocodrilo. Los cocodrilos africanos son animales extremadamente peligrosos. Solo los hipopótamos, los elefantes y los leones pueden resistirse a ellos. Sin embargo, los cocodrilos también tienen otro enemigo, que es por supuesto el tejón de la miel. Por ejemplo, esta grabación muestra al intrépido tejón de la miel luchando contra el peligroso cocodrilo. Los animales lucharon durante un rato, después de lo cual el tejón de la miel simplemente se alejó sin sufrir ningún daño. La única razón por la que abandonó el campo de batalla fue el gran tamaño del reptil. A pesar de toda la dureza de los tejones de la miel, no pueden hacer frente a un cocodrilo tan grande, solo pueden darle un golpe al gigante. Pero las cosas son más fáciles con los cocodrilos pequeños. En este video podemos ver cómo un tejón de la miel arrastra con sus dientes a un pequeño cocodrilo. El reptil está completamente a su merced y pronto se convertirá en un manjar para la cena del depredador. Hienas. Las hienas son algunos de los habitantes más peligrosos, crueles y espeluznantes de África. Pero incluso estos monstruos prefieren mantenerse alejados de los tejones de la miel. Tienen miedo de Espo, como en este caso. Un clan de hienas se siente más seguro al enfrentarse a un tejón de la miel. Lo persiguen por una zona de sabana arbolada, pero al tejón de la miel no le importa quién se lo ponga. Muestra sus dientes y persigue a una u otra hiena mordiéndola periódicamente. Aunque el tejón de la miel acabó escapando, las hienas no pudieron luchar contra él ni siquiera herirlo. Creo que el haber pateado con fuerza a las hienas. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué enfrentamiento de este episodio te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Muchas gracias por vernos!